Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a un nuevo juego. Bienvenidos, no sois Blindy, la verdad. Pero bueno, bienvenido a un nuevo juego. Red Wings Access Ace of the Sky. Juego que ya está para Nintendo Switch y que este 13 de octubre pues ha salido para PC, PlayStation 4 y Xbox. Y bueno, vamos a probar la versión de Switch que nos han enviado. Así que vamos a darle cañita y vamos a ver qué tal este juego de, bueno, pues de aviones, básicamente. Modo historia, más del tutorial, ¿no? Lo primero. Creo que hay una demo gratuita en Steam. Y nada, pues vamos a ver qué se cuece. Tonel, regreso rápido, derribo fatal, llevar a la escuadra. Bueno, ahí está. Hemos aprendido hasta ahora algo, Vale. Vale. Bueno, juegos un poco. Gráficos de cel-selling, puede ser. Me he hecho un vistazo a tu juego. La esquina izquierda de la pantalla es muy útil para ver el control de avión durante las batallas. Minipapa, combustible, velocímetro, barra de vida interesante y altitud, ¿vale? Si sufres mucho daño o te estás quedando sin combustible, busca los globos. Vuela a través de ellos para recolectar estos globos, volver a rellenar tu vida y tu combustible, ¿vale? Y mira la vista, no te preocupes, tu avión de guerra tiene una gran potencia de fuego. Pulsa ZR para disparar. ¡Oh, Dios, my friend! Vale, ZL es zoom. Bueno, ni tan mal. No dudes en derribar a tu enemigo. Hacer un acercamiento puede ser muy útil en cualquier batalla. ¡Coño! Espera, que me lío. Para completar el tutorial básico para desbloquear habilidades y mejoras. Bueno, ni tan mal. Beneficio de tiroteo de as puntos cero, libro de habilidades, desbloquear un libro lleno de mejoras. Bueno, ni tan mal. Introducir las habilidades, habilidades desbloqueables, desbloquear habilidades especiales. Aparecerá en la esquina inferior izquierda derecha de la pantalla. Un pleno inteligente usa habilidades especiales para tener la pantalla. Vale. Modo cooperativo. Bueno. Descripción de tonel. Vale. Vamos a estrellar, no me jodas. Sí, pero el tonel. Vale. Todas ellas tienen CD, vale. Qué bueno. Es la mejor forma de derribar a muchos enemigos en un intervalo corto de tiempo. Después de apuntarles brevemente, pulsa el botón de disparo para invocar aviones que tengan aliados que te ayudarán a atacar a tus enemigos. Vale, nos hemos estrellado. Derribo fatal. La otra habilidad que existe es el derribo fatal. Curarte también. Con cada enemigo que eliminas, derriba 8 oponentes para recargarla completamente. Cuando el icono de derribo aparezca sobre un enemigo herido, simplemente pulsa el botón de habilidad para activar el derribo fatal. Bueno.
¡Qué buena! Vale, tenemos. Vale, bueno, vamos a darle modo historia. Color rojos. Levantar el infierno. Capítulo 1. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con la primera, ¿no? Resistencia. Resistencia a calentarse. Velocidad máxima. Bueno, ya está. It is said you cannot hide up here, so if you have to be discovered, at least make it a show. No trick will help you if your mind is weak. Whether you need to dive or circle around them, each duel has to be won inside your head first. In war, you have to fight your foe on the front line. After all, we are not observers, but fighter pilots. We do not watch, we shoot. Tenemos todos los enemigos de guerra enemigos. Todos los aviones de guerra, vale. Hostia, me lío con las con el mando. ¡Uno! Acaba de caer, ¿no? Por lo que se ve. Vamos. Refuerzos enemigos. Let's go. Otro. ¡Ah! ¡Vamos! Ahora, coño. Si podemos acabar con este y luego ya intentamos coger. Arriba creo que hay este. Creo que había por aquí, ¿no? Un globo. Ah, y sube toda la vida y toda la fue el vale, perfecto. ¿Cómo es para dar la vuelta? Sí, vale.
Vamos. Another one. ¿Queda otro? ¿Le da uno? Sí. Lo he reventado con el giro. Qué guapo. Vamos, de vida. Vale, parece que ha caído. Vale, otro. Y otro. Bueno, el control se ve fácil. O sea, fácil, bien. Algo debería de ser. El tiempo de espera del tonel se reduce a 6 segundos. 3. Ah, mira, falta 3. El número de hilos de guerra en los cuadros se incrementa a 2. Vale. Continuamos, continuamos. Hay tres pruebas del cuartel general. Debo localizar y derribar los globos de observación del enemigo. Esta misión ayudará a nuestras tropas. Avancen en el frente. En esta ocasión estoy solo, así que debo tener mucho cuidado. Sean estos, digo yo. Sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Fuera. Vale, hay otro. Vale, no, vamos a coger este, no. Vale, hay otro. ¡Oh, qué maniobra, por Dios! Falta uno, que no sé dónde está. Mira, ahí está. Vamos a por él. Ah, no, ese no es. Este tampoco es. Ahí está. Bueno. Vamos ahí. Ahora sí podemos ir al árbol de habilidades. ¿Cuál me molaba este? ¿Los cuadros nuevos? Este es el tipo de respeto, ¿no? Esto es una barra de vida, ¿eh? Vamos a poner este, tío. Me gusta este. El tonel. Los tipos del tonel incrementan tu combo. Vale. Ah, coño, este. Tiría más aquí. Mm.
Qué bueno, tus balas hacen 10 puntos más de daño al poder enemigo. Coño, no sabía esto, ¿vale? Ojo de aquí, la flecha verde de te señala el globo de combustible más cercano. El equipamiento de combustible que puedes cargarse muy. Vale. Bueno, está guapo, está guapo. Venga, continuamos. Nuestra tropa está avanzando, pero el enemigo está peleando con todo. La próxima batalla será un auténtico desafío para el escuadrón. Nos enfrentaremos con todo el valor que podamos reunir. Ahí me he venido arriba. Intento hacer el giro, pero me parece que no ha funcionado. ¡Mayday, mayday! ¡Me han dado! ¡Me han dado! Bueno, me han dado, no, me he estrellado. Ahora hay que limpiar un poquito, ¿no? Esa es una buena idea. Me lo he cargado, sí. La vida. Vale, bien. Joder, por todos lados nos disparan. Vamos, lo tenemos. Lo tenemos. Wow. Una. Vaya. Una estrella. Qué triste. Una bala perdida me impactó en mi avión de guerra durante la última batalla. La buena noticia es que sigo vivo. La mala noticia es que mi avión se está quedando sin combustible. Tengo que regresar a la base lo antes posible. Estás quedando sin combustible. Colecta globos de combustible para completar la misión. Thank you.
Está guapa la música, tío. Oh. Creo que me deja uno, no sé si cuenta. No. Tengo que escogerlos. Me deja uno, tío, qué triste. Bueno, triste no. ¡Ah! Me he ido para abajo. La madre que me trajo. Faltaba el último. Dejar uno. Puto control. Tengo, no me da la idea de lo que el avión cambias cuando es para arriba y para abajo, pero lo estoy haciendo hecho mal. Lo voy a hacer rápido. Para hacerlo en tiempo y la he liado. Otra vez mal. Hay que hacerla en 48 segundos, tío, para llevarte las tres estrellas. Si juego con la velocidad, la leoparda. Ah, me lo he dejado, vale. Claro, son distintos. Parece que son como distintas rutas. Me he dejado uno. Vamos, hombre, ya está bien, ¿no? Aquí la leyenda del balón rojo. Justo. Vamos a estas estrellas. Vamos a poner esta de beneficios del tiroteo. Uy, estos son más. Both you and Mother seem to be quite interested in how our day on the front looks like. Will it surprise you if I would say, each day we keep on doing the same things differently? Truth be told, the more experienced we get, the less busy on the ground we are. While previously we needed to train, discuss the fights, now we have much more free time than all of those reporters claim in the newspapers. At the same time, however, these are solely the journalists who keep us busy these days.
often being our only source of entertainment. Oh yes, of course. We fight every day, and even at night if we are ordered to. After Father did not seem to be quite pleased with the way I answered the questions of the Deutsches Volksblatt a few weeks ago, we now decided to tell every reporter the same things. They do not care about it, though. Even von Richthofen is getting better and better at it, though we all have to agree he could not be a public figure for life. I think it was about 10 reporters whom we have told about the night the English wanted to bomb our aerodrome. And Meyer, the one hiding schnapps under his bed, decided to shoot them down. Luckily, thanks to the fundamental training we received before coming on the front, we are prepared for every possible attack the English would come up with. Does it take much courage to fight the enemy whom you cannot see? For sure it is not an easy task, but Hans Meyer, you have certainly met him already, specializes himself in pursuing the target he once sets his eye on. The funny thing is that each of them ended up describing the story completely differently, even though they all heard the exact same one. In moments like that, I tend to believe the press does not need us, but rather, their imagination and some unlucky chap may transmit their ideas on. For now, however, thanks to von Richthofen's success, we are the only ones who won that lottery. Esta es una misión secreta. Su Majestad nos ordenó bombardear todos los puentes del río para cortar los suministros cruciales de municiones para muchas divisiones enemigas. Este objetivo es vital para el futuro de nuestra campaña. Con alimentar enemigos con nuestras bombas letales, controla el bombardero con la palanca para evitar explosiones de metralla. Destruye todos los objetivos arrojando bombas con el botón ZR. Hacer acercamiento con el Z, le recuerda que el bombardero libera 3 bombas consecutivas y que tarda unos segundos en recargar. Vale, parece que sí. Ah, tenemos que ir para curarnos, vale, tal mal. Vale, aquí tenemos. Cuatro, ocho, no sé cuánto. 357. Llegan de los 4, ¿no? Nuestra mayoría de otros jugadores descubrieron divisiones enemigas avanzando. Tenemos órdenes del cuartel general de defender nuestros globos de observación. Necesitamos informes precisos sobre las dimensiones de la fuerza enemigo. Another one. Otro. Joder. Not bad, not bad. Más, llegan refuerzos. No me acuerdo de usar el especial, ataque especial.
de Mileu. ¡Hostia! ¡No! ¡Iba de puta madre! ¡Iba de puta madre! Me la he comido contra mi puto globo. ¡Mierda! Y mira que le había dado el botón para hacer el tiro especial ese, ¿eh? Pero, cago en la leche. Y no íbamos mal, ¿eh? Creo, vamos. Casi le meto. Fuera. ¿Ves? Íbamos mucho mejor antes, cojones. Entonces había cogido en un globo. Cago en la leche. No he llegado a hacer el truco. ¿Truco o trato? Si puedo escoger. Tenemos poco fuel. Ahora cogemos. Mierda. Qué un huevo. Otro globo para abajo, tío. Fuera. Coño. Solo quedan dos globos.
No me revientes el globo, cabrón. Veamos cada uno. Ahora, uff. Bueno, tenemos cuatro. Podemos desbloquear alguna más, pero no sé cuál. Nada, a seguir. Acabamos de recibir un informe sobre el nuevo avión de guerra del enemigo. Nuestro servicio de inteligencia nos dice que este avión es mucho más fuerte y difícil de destruir. Tenemos que enfrentarlo en batalla para destruir su verdadero poder. Al campo de batalla, los aviones de guerra blindados son oponentes potentes con una gran cantidad de puntos de vida. Para derribarlos es necesario destruir su escudo en primer lugar. Sus escudos se regeneran gradualmente si el enemigo no está haciendo daño, ¿vale? Vale, se ha caído. My friend, vale. Vale. Se está jodido estos nuestros. No uso los refuerzos, tío. Ya, no sé por qué, sinceramente. Coño. Un poco de altitud, vamos un poco flojos de altitud. Vamos, quedan dos, tío. Ahora. Qué buena esa. ¿Y por qué no? ¿Por qué me lo has reventado, tío? Si se acaba el escuadrón para que me ayudarais, cabrones. Vamos. El 1.55, madre mía. Sí que hay que reventar rápido. Este me ha molado. Tres puntos de vida también, Aquel que vuela vive dos veces.
opponent desperately tried to scurry off, to turn left and right, but in vain. The one pursuing him was Manfred von Richthofen, and he never gave up on a foe when victory seemed to be so close and certain. Soon in the distance, we were able to see the fire and smoke of the plane shot down, and we cheered joyfully. The red plane came flying in our direction and was soon right above us, as a champion strolling through the battlefield. There is always something left of the victory we score. Whether it stays with us or is seen and heard by the whole nation, we are the ones followed around by each fight. The days reappear or melt into the monotonous stream of events. But what happens up in the air will never leave you. Does it keep us up at night? No, it doesn't. Much more, it helps us to get up in the morning, to free ourselves from the routine this war on the ground is. Isn't it that simple? You shoot, and they fall. Tenemos que asegurar un canal comercial, ¿no? ¿Qué es? Bueno, para nuestros aliados, el Imperio Otomano. El primer paso es derribar los lobos de la Entente, ya que pueden advertir fácilmente sobre nuestras acciones. Sus lobos rojos pueden perder refuerzos, así que tenemos que actuar rápidamente. Vamos a hacer esta ahí. Los lobos rojos son un tipo de enemigos especiales. Ellos llamarán enemigos adicionales hasta que los derribes. Es buena idea destruirlos primero. A diferencia de los lobos comunes, derribarlos no provoca que refuerzos enemigos adicionales sean llamados, ¿vale? ¿Dónde están los lobos rojos, tío? Sería interesante que lo marcaran. Ok, voy a echar un vistazo, ¿no? ¿Dónde están los putos globos rojos, tú? Este tiene pinta de que es rojo, ¿no? Se ha caído. Están bien. Pero no veo los puntos, tío. Vale, ahora lo veo. Ah, creo que he entendido la zona. Esos puntos en el mapa, esos círculos, tiene pinta de que son
Sí, ¿no? Está escondido, tío, míralo. Ay, que lo parió. Ahí está. Claro, es que hay distintas alturas, tío. Y nos queda uno. Pero no sé dónde está. Sí, no sé dónde está este último. ¿Para marcar el mapa? Marca el mapa, tío. Mira ahora. Ahora creo que lo tenemos. Es cuestión de buscarlo ahora. Por aquí abajo no está, para arriba. Venga, amigo, ¿dónde estás? Cabrón, ¿dónde estás? Sí, sí, yo regreso, sí, yo quiero regresar, pero... Es que no lo veo, tío. Faltaba uno. Bueno. Venga, vamos a un tiento. Me ha faltado uno. Que no lo he visto, no lo veía, tío. Había otro por aquí, mira ahí. Ahí hay otro. Tengo que buscar al cuarto y hay otro. Tengo que haber dos aquí al lado. Vale, tenemos este. Otro, es el mismo, si este es, va. Perfecto. Y nos faltaría uno, ¿eh? Que sería bueno otro que viene aquí. Que debería buscarlo por aquí. Está.
No sé dónde está, tío. Está escondido por aquí, tío. No me jodas, entre las nubes estas. Vamos, hombre. Ah, en 2.20. Oh, qué pena. Bueno, ni tan mal. 5. Pues muy guay. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. La verdad que un juego, bueno, entretenido. Gráficamente, o sea, tipo cel shading, dibujos animados. Bueno, ya sabéis, juego que sale el día 13 de octubre para PC, Xbox y PlayStation 4. Y bueno, juego que ya está en Switch. Estamos jugando la versión de Switch. Ya sabéis, un buen like, un buen comentario, una suscripción. Seguiremos dándole a esto de los videojuegos que nos encanta y nos vuelve loco. No nos da dinero, pero nos hace pasar un buen rato. Sed buenos. Nos vemos. Adiós.